podcast, amigos. Bueno, Far Cry 4, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4. Hala, vamos a hacer las misiones de Shangri-La, que es lo único que me queda. Tengo tres. Esta es una, aquí tengo otra. Y aquí abajo tengo otra, por aquí. Sí. Me quedan tres nada más. Bueno, tres, pero bueno, que cada una no es especialmente corta. Así que bueno, primero vamos a hacer esta. No las, como son diferentes y tienen nombres diferentes, pues grabo primero una, luego otra y se suben de tres. Se suben de una en una, ¿vale? Es que si no, sería un vídeo, la hostia. Súper largo e incómodo de hacer. Así que vamos a esta, que está más cerca. Voy a usar mi helicóptero, que por eso estoy aquí. Ya están ahí dando por saco, macho. Joder. Hasta luego. Ahí va, hay otro. ¿No hay otro? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde está? ¿Dónde andan? Ah, está ahí abajo. Bueno, vale, vale. Ahora vámonos. Venga. Vámonos, vámonos. Vamos a por... a por la castaña pilonga esta. La verdad es que estas misiones son realmente muy entretenidas, ¿eh? La de Shangri-La. A ver esta si... no se me va mucho de la mano, pero suelen ser muy entretenidas. Importante viajar en helicóptero porque están siempre en zonas metidas... están metidos en cuevas, en zonas altas. Entonces, pues ir con un helicóptero pues tampoco viene mal. Una vez ya me está aquí dando la barrida. Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a investigar por aquí, a ver dónde puedo aterrizar. No pasa nada, hombre. Vale, voy a intentar aterrizar aquí. ¿Qué ha pasado? Esto me la ha jugado. El juego ha dicho una mierda, tú vas a llegar aquí con un helicóptero. No te lo crees ni tú. Me la ha jugado seguro, vamos. Esto no suele pasar. Pues bueno, vale. No sé si esto... sí, vale. Vámonos. Vale, pues vamos a volver a hacerlo. Lo que pasa es que en vez de ir hasta arriba, que no me va a dejar el juego, me va a decir que me peine, ¿eh? En vez de ir hasta arriba, pues... a ver, lo voy a marcar, que si no... vamos. Voy a quedarme un poquito más... abajo. Pero vamos. Ay... qué cosas. A ver. A ver dónde me puedo quedar para... me podría coger y aparcar aquí. Oh, ahí, mira, a lo mejor puedo aparcar aquí. Me deja. ¿Me dejará o no me dejará? Mira, aquí sí me deja. Oh, 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 oh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vale. Perfecto. Hay aquí un tesoro que lo voy a coger. Ya está. Vale, vamos a ver. Esto tiene mala pinta. Venga, vamos para arriba. Mira, hay otro tesoro aquí. Vale, no sé dónde andará. No sé si estará arriba, estará abajo, estará en el centro o estará para adentro. No tengo ni la más remota idea. Voy a explorar la zona desde arriba para ver dónde está marcado el objetivo, porque si no, va a ser muy complicado. ¿No puedo seguir subiendo? No me lo puedo creer. Vamos. Venga, sube. No puedes subir, ¿no? Vale.
Lo intuía. ¿Y entonces? Voy a bajar. Voy a bajar por aquí. Vale, voy a quedarme aquí, a ver. Esto está por aquí. Obviamente me dice que me peine. Voy a intentar subir por aquí, a ver. Vale, por aquí sí me deja. Por ahí arriba puedo subir, pero no sé si... Lo que tengo claro... ¿Podré o no podré? A ver. Vale, lo que está claro es que estoy en la zona. Estoy en el... En el lado correcto, lo que no sé es... No, 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 no. Ahora, venga. Ahora, ya sí eso. Qué gracioso. Vale, está para allá, macho, pero no sé muy bien. No sé cómo llegar hasta ahí. Lo que he hecho es liarla con esto. Tirándome. Por aquí no se puede subir, claro. Pues nada, no puedo. Nada, he hecho gilipollas, aunque tampoco creo que hubiera podido subir por ahí, pero bueno. Evento de rehenes. Joder, qué pesados son, macho. A ver, ¿dónde están? No les veo. Venga, vamos por aquí, vamos a ver. A ver, 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 a ver. Tiene que haber alguna manera de... Cállate. Para aquí hay un entrante muy curioso. Vale, por aquí sí se puede subir. Vamos a ver. Estas misiones están muy bien, están entretenidas y tal, pero lo que no entiendo muy bien es por qué las ocultan. O sea, ¿por qué te lo ponen tan complicado para llegar a ellas? Lo veo especialmente una chorrada, ¿no? No porque, no sé, no sé, es que no me parece muy extraño que te oculten esto. Que cojan y te digan, bueno, vamos, te vamos a... O sea, no solo la misión ya va a estar bien, pero va a estar bien y va a ser difícil, sino que además, para llegar hasta ella, vas a tener que... Yo qué sé, por dar vueltas por aquí. Es que no lo veo muy claro, macho, esto. Venga, vamos a subir otra vez, a ver. El caso es que allí, ¿veis? Hay más... Esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado. A ver. Vamos a tener que andar volando de una a otra. Y vamos a tener que intentar llegar a esta. Vale, ¿y ahora? Porque no veo yo que pueda subir por aquí. Tirarme por ahí, me puedo arriesgar a que... Sí, puede ser, ¿no? Puede ser por aquí, ¿no? De hecho, pinta que sí. Uf. Ya está. Y ahora tiene pinta de ser por aquí, ¿no? Vale, hay un tronco de un árbol, pero es una tontería. Tener aquí esto para bajar. A ver que mire para abajo, a ver qué hay aquí.
No sé muy bien por qué no puedo. ¿Por qué no puedo engancharme a esta, macho? Ahora sí, vale. Para aquí puedo bajar tranquilamente. Bien. Vale, aquí hay un tesoro, pero no sé dónde. ¿Aquí? ¿Esto qué es? Ah, este es el... Vale. Perfecto. Venga, que nos va a contar la historia. Vale, ahí está la campana. No sé cómo llegaremos a ella, pero bueno. Habrá que subir por algún sitio. जैसे मैं किसी अवचेतन अवस्था में हूं, मैं शंग्रीला को बुराइयों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध था। वापस लौटना कोई विलाप नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सब पीछे छोड़ना था। Boom. Vamos para arriba. ¿No? Hostia. Madre mía, ¿y esto? La madre que me parió. Vale, venga, vamos. Cosas más raras he visto, ¿eh? ¿Y este qué hace aquí? Mi arco. Ah, no. Una pieza. Ahí va mi madre. ¿Pero qué me estás contando? Dice, vale. A ver. Flechas propagadoras. Para hacer un disparo diseminado. Tengo que pulsar R2, toca R2, mantén R2 para hacer un disparo concentrado. Me cago en la leche, ¿qué me estás contando? A ver, toca R2 para hacer un disparo diseminado. Y mantén R2 para hacer un disparo concentrado. Concentrado a 1 y diseminado a... Vale, perfecto. Pues bueno. Vale, hay que acordarse, concentrado, dejar pulsado y un toque simplemente para matar a varios. Muy bien. ¿Cuántas flechas tengo a todo esto? Porque si van de 5 en 5, malo. Madre mía, qué follón. Esto es un poco follón, ¿eh? ¿Le he dado, no? Vale, todas para ti. Lo malo, que ha muerto mi tigre. Lo bueno, que ya lo domino. Que ya sé de qué va esto. Vale, aquí tenemos una puerta. Vale, lo tenemos. Vámonos. Venga, que esto pinta bien.
Mira, flechas. Lo tenemos, ¿no? ¿O no? Ahí va. ¿Le he dado, no? No, aquí hay más y me están viendo. Ahí. Vale, ese lo tienes tú. No. Perfecto. Hay otro por aquí, ¿no? Muerto. ¿Dónde está? Vale, esto es una máscara o algo, ¿no? Flechas. Perfecto, tenemos uno. ¿Flechas? No. ¿Por aquí? No. Vale, vamos. Cuidado que esto puedo pillar desprevenidos, ¿eh? ¡Buf! Me he dado. Sí, no es fácil. Vale, esto no es fácil. No es nada fácil. Vamos, otra vez. Supongo que depende del lado, pues será más difícil, más complicado, será diferente, ¿no? Vamos a ver por este lado. A ver, no pierdas la perspectiva del centro. No, 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 no. Ay, mamá. No. Vale, esto no es fácil, ¿eh? Cago en la leche, qué torpeza. Es que el tío macho va, se cree Superman, ¿sabes? Y no... Es que no tiene ni la mitad de movilidad que Superman, ¿sabes? Es como mandar un cohete, ¿sabes? Es como lanzar un cohete, igual. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero y esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mamá! ¡Dios santo! No, no, no. ¿Pero dónde tengo que ir? Ya me he dado, ya me he dado. Uf. Madre mía. Punto de control, ¿no? ¿O no? Vale, tenemos una de las campanas. Muerto. No sé dónde andan. No sé dónde andan. Yo solo oigo a gente por ahí. Va a mascullar. Ese está muerto, ¿no? ¡Oh! Hombre, muere ya. Vale, esto pinta mal. No lo puedo.
Hostia, no lo puedo matar. Oh, vaya hostia, me han dado. Muerto. Madre mía, la que estamos liando aquí, Esparda. Yo no sé si al final yo le estaba dando ahí al monstruo. Al monstruo de las galletas este. Vale, otra vez. ¿Me han visto? Muerto. No. Ahora sí, no. Ahora sí. Vale, por aquí debería haber algo, ¿no? O a lo mejor no. Perfecto. La estoy liando. Ayúdame, Mico. Vale, yo no sé si hay más aquí, si no hay más. Madre mía, qué follón. Me muevo. Flechas. ¿Qué es esto? ¿Esto por qué? ¿Qué es esto? A ver, ¿por qué? Malditos perros. No me gustan los perros. Adiós, perro. Está hablando por aquí, pero no sé dónde está, macho. Eso sí, me están disparando, ¿eh? ¿Dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? A ver, tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí porque le estoy escuchando. Vale. Estoy más despistado, macho. Otra vez. A ver, aquí algo no va bien, tío. Tengo que ir para arriba. Vale, muertos. Suena un perro. Y no sé por dónde. Vale. Muévela, muévela. Perfecto. No sé si habrá más. Igual hay otra, ¿eh? Vale, perfecto. Vámonos. ¿Y ahora qué? Y se encuentra la cámara de la iluminación. Muerto. Bien, perrito, bien. Y se encuentra la cámara de la iluminación. ¿Cuál es la cámara de la iluminación? A ver. ¿Eso qué suena? ¿Qué es? Aquí suena algo, pero no sé qué es. ¿Puede ser esta? Bien. Perfecto. कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इन मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण सिर्फ अपने ध्यान की शक्ति से ही किया था। Sigue sonando algo más, macho. ¿Puede ser que haya dos?
No. ¿Qué es lo que suena, macho? Vale, es la campana que hemos movido, ¿puede ser? Sí. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Al otro? Es que no lo sé, macho. No quiero tampoco precipitarme. Venga, vamos. A ver qué pasa. Sí, efectivamente. He acertado, queridos amigos. A ver qué hostia me dio esta vez. No, no, para el otro lado, para el otro lado. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Vale, control. Control, ese hay que esquivarlo, ¿eh? Mendrugo, mendrugo. Allá voy. Allá voy. Uy, 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 uy. Vale, aterrizo. Perfecto. Oh. Vale, lo de siempre, que la gira, ¿no? Perfecto. Con mucho cuidado. Que voy muy a saco, macho. ¿Dónde están? ¿Y por dónde se va? Se va por aquí, ¿no? Se moro. Se moro. Y se moro ni hostias. Muerto. Vale, me han visto. Muerto. Muerto. Muerto, ¿no? Bien, 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 sí, hay más, hay más. Muerto. Uf. Vamos. No. Vale, ahora sí. Vamos. Lo voy a dejar retenido, ¿vale? Ahora. Vamos, hombre, muere. Me debería ya estar muerto, ¿no? Ahora sí. Vale. No, no le he dado. Ahora sí. Ackerman. Nada, no consigo darle, macho. Yo creo que ahora sí, ¿no? No. ¿Por dónde tengo que ir, macho? ¿Por dónde subo por ahí? Hostia, Perín. Tengo que bajar primero. ¿Esto qué? Flechas. Vale. Bien, bien hecho, bien hecho, Leoncio. Tobías, que yo le puse nombre, Tobías. Voy a mover la campana. Ven conmigo, Tobías, que van a salir de aquí más seguro, mira. A la gira. Y gira la noria. Las dos manitas. Vale, y ahora.
Y ahora... Y se encuentra la esta de la iluminación que la he visto antes. No me vais a engañar. Que la he visto, está por ahí. Abu, chao. ¿Dónde está? Vale, yo lo he visto antes, pero no sé dónde. Por aquí no es. Es por aquí abajo, ¿no? Tobías, vente. No me dejes solo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡El perrito! ¡Hala, hasta luego! ¡Venga! Hay algo más, ¿eh? No. Para aquí está. Perfecto. Ya tenemos las tres. ¿Y ahora qué? Pues ahora mismo no tengo ni idea, macho. Yo diría que ahí hay... Espera. No, se me ha ido. Vale. 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 ¿Hay más? No. Ven conmigo, Tobías. Que estamos buscando la salida. A ver, ¿puede ser por aquí? Sí, por aquí. Por aquí, por aquí. Hala, vámonos. A ver dónde me lleva esto. Vale, esto pinta peor todavía. Es hacia abajo, pinta mucho peor. No sube, ¿eh? No sube. No sube. La lía parda. Vale, la lía parda. No sé, no subía. Algo ha fallado ahí, ¿eh? Algo ha pasado ahí que no... No subía para arriba. No sé por qué me da que esto va a ser complicado, macho. La campana de la iluminación, ¿cómo? No, no jodas, si ya le... Coño, si ya le... Encuentra la campana de la iluminación, si esto ya lo he hecho, ¿no? Joder, tengo que volver otra vez, macho. Cago en la leche. ¿Por dónde puedo bajar? ¿Por aquí? ¿Anda? Vale, aquí ha pasado algo, ¿eh? Toma ya. Joder, no me jodas que me han jodido la... No me lo puedo creer. No me jodas que me la han jodido, macho, la misión. ¿Me la han jodido? No me lo puedo creer. Vale, me la han jodido. Así que esta misión ya no vale de nada. Y lo digo así, ¿eh? No vale de nada. Lo que estamos haciendo no vale de nada. Porque me la han estropeado, macho. No puedo... No me dejan...
¿Veis? No me dejan... Bueno, ciertamente ya no pone nada de la misión, ¿no? Ya no puede... Que toque nada de la iluminación ni nada, no lo sé, pero creo que me la han jodido. A mí me da la sensación que me la han jodido. Pues no, no me haría ni pizca de gracia. No me haría ni pizca de gracia, macho. Ni pizca de gracia, María. Voy a seguir, como antes, pero ni pizca de gracia. Vale, ahora parece que la cosa va mejor. No, 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 no. Pero baja un poco, hombre. Ay, Dios mío de mi vida. Qué sensación de torpeza, ¿eh? Dice, encuentra la campana de la iluminación. Pero no sé por qué me da que la campana no era eso. Es la campana real, la que tocas, ¿no? ¿Puede ser? No, pero es que la campana de la iluminación siempre me han dicho que... Bueno, mira, yo me voy porque no va a valer de nada, vámonos. Vale, ahora aquí, tengo que bajar un poco. Ahí. No, no, baja, baja, baja. Y ahora sube. No es fácil, ¿eh? Es que no es fácil, macho. Uf. Vale, no sé ni para dónde he ido. Flipa. ¿Que me salgo de dónde? ¿Pero dónde estoy? Me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Pero, o sea, no me lo puedo ni creer, vamos. O sea, ni creer. He perdido totalmente el objetivo. Iba a dirección. Pero sé que iba a dirección suya. Ha desaparecido. ¿De repente me lo encontré atrás? No entiendo nada. Vamos. Otra vez. Así hasta que lo consigamos, claro. Si me marca aquí el objetivo es que... Es que no tenía que hacer nada ahí. No, 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 no. Sube, sube, sube ahora, sube ahora. ¿Veis? Me lo marca ahí, ¿no? Bien. Y ahora, para allá. No entiendo nada, macho. Ahora para acá. Vale, ahora sí. Y ahora esto me eleva. Y esto me vuelve a elevar. Perfecto. Y ahora, aterrizo aquí. Uf. Vale, lo tenemos. Uy, qué torpeza, macho. Pero torpe, torpe, ¿eh? Vale, ese está muerto. La he liado, yo creo. Y si no la he liado, poco me falta. ¡Oh! Me ha dado. ¡Hala! Muerto. Muerto. Qué facilones, los perros. Me están dando, me están dando, me están dando. Tiene que haber 100.000 tíos por ahí, ¿eh? Mira ahí. Madre de Dios. Y de ahí también. ¿De dónde? De ahí. ¡Oh! Vale, a por este. No puedo. Este está invocando nada más que a gente aquí. Ya está. Ya está, ya está. Este no para de invocar a gente, macho. A perros.
Vale, muerto. Vamos para arriba. Venga. Me deben estar esperando arriba también, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah, que me caigo! Madre mía, madre mía. Vale, otra vez. Vamos para arriba. A ver, ¿por dónde subía? ¿Por aquí? Arriba lo que hay es un tiparraco de los grandes. ¿Dónde está? Vale, muerto. Hala, hasta luego. Vale, hasta luego, hombre. Ya está bien. Uf, me ha costado, ¿eh? ¡Qué estrés! Por Dios. Vale. Solo quedan dos fragmentos. Perfecto. La rendición del paraíso se llama esta. Muy bien. Bueno, pues nada. Estupendo. Pues ya está. Bueno, amigo, pues nada, esto ha sido todo. Ya sabéis, si os ha gustado, like, a suscribirse. Y no os olvidéis nunca, tengo otro canal, The Wind, donde hago parodias. También os dejo que os suscribáis y le deis a like. Un saludito y ale, nos vemos en el siguiente. Adiós. I want you to want me, 'cause I want your love.